Bueno, pues muchas gracias por la invitación a la Universidad Pedagógica, a los organizadores, a mi amiga Yolanda. Pues es un honor. Quiero esta vez realmente como pasarles algunas preocupaciones. No se trata obviamente de descubrir el hilo negro, ya está descubierto y seguro ustedes han profundizado en muchos aspectos aquí en sus reuniones y más lo van a hacer. Yo solo sí quiero compartirles estas preocupaciones con respecto a cuatro puntos. La evaluación de los aprendizajes, los sentidos, políticas y reformas, las contradicciones y efectos de los exámenes estandarizados, las competencias complejas, el aprendizaje a lo largo de la vida y las habilidades socioemocionales y un poco de pensar hacia el futuro. En relación al primer punto, la evaluación, sentidos, políticas y reformas. La evaluación en los últimos tiempos, en las últimas décadas, ha cobrado una importancia fundamental en todas las reformas de muchos de nuestros países y vino muy en paquete con la globalización. No está lejos esas reformas. Han implicado cambios sociales, educativos y diversos en los sistemas educativos. Y en ese contexto, el discurso predominante hace una narración y una vinculación entre evaluación y calidad de la educación. Y se ubica como la evaluación como el motor de los cambios, es decir, vamos a cambiar la escuela y todo a través de la evaluación. Y esto a partir justificadamente de las necesidades de cambios en los sistemas educativos. Ha cambiado tanto la sociedad que yo ya me siento como del siglo XVIII. Y ha cambiado de manera tan rápida que sí es necesario que la escuela cambie y cambie lo más pronto posible. Pero junto a eso, la propuesta es cambiarla a través de la evaluación. Y últimamente, y bueno, junto a este paquete de reformas ha venido también la evaluaciones estandarizadas, como una manera de empujar, se supone, esa calidad educativa y una manera de empujar los cambios. Y últimamente, se ha puesto más énfasis en la evaluación ligada a las competencias individuales que se requieren para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. En ese sentido, yo retomo aquí a una investigadora norteamericana, Cochran, no sé si cómo se pronuncia, pero en español se dice Cochran. Esta mujer ha estudiado las reformas en la formación docente de los Estados Unidos durante las últimas décadas. Y ya desde las políticas de formación docente. Y ella dice, bueno, las reformas se pueden también estudiar desde muchas maneras. Mi enfoque es hacerlo desde las preguntas, desde las cuestiones que dan origen a esas reformas. Y ha encontrado que las preguntas no son solo preguntas de investigación, sino que tienen un impacto en la práctica, en la política y en sus intersecciones. Ya no sabe uno dónde son políticas de investigación y hasta dónde son ya imposición de políticas y cómo éstas se entreveran con las reformas. Es digamos, como hay una especie de mezcla de mestizaje entre estos tres aspectos que antes no era tan clara. Y esto implica preguntas sobre cuáles son las prioridades y los objetivos de la educación. Otro de los puntos y de las conclusiones que a mí me parece que son importantes es que las preguntas planteadas durante épocas particulares son periódicamente recicladas, reacentuadas y traspasadas nuevamente a nuevas intersecciones entre esta práctica y preguntas de investigación.
Bueno, y en ese sentido a mí me parece que tiene razón. Yo tengo dedicada a la educación más o menos 50 años y desde que estudiaba hay ideas que se repiten y que se repiten y fórmulas y se reciclan y parecen nuevas, como las canciones que de repente uno oye que están de moda. Dice, ay, sí, esa era de mis tiempos y las nuevas generaciones dicen, ¿qué? Bueno, así las reformas y las ideas se han ido reciclando. Y que en las últimas décadas, dice Cochrane, el énfasis se ha puesto en los resultados. Ella, digo, aclaro, lo trabaja para la formación de docentes, pero a mí me parece que es pertinente para las políticas educativas en general. Por favor. Bueno, entonces orientar las reformas y las políticas hacia y desde los resultados tiene algunas implicaciones. Porque se construyen desde supuestos subyacentes, no se discuten los supuestos, y concepciones de sociedad de educación para que educamos y queremos educar, para la economía o para el desarrollo, o para el desarrollo y bienestar de las sociedades, las comunidades o los individuos. Esas son preguntas que nos tendríamos que hacer ante un cambio, pero estas formas ya nos nublan un poco estas nuevas tendencias y no nos hacemos las preguntas fundamentales, ¿no? La forma en que se construyen los resultados legitima y también socava puntos de vista diferentes. Es decir, es como me parece como un poco una fuerza tan fuerte que las fuerzas de resistencia se vuelven un poco más invisibles y más frágiles. En el caso de las evaluaciones, el énfasis de aprendizaje pues se ha puesto en las evaluaciones de mediciones estandarizadas, como la de PISA, que es la más conocida, por la influencia, por el número de países que participan y por el gran fuerza para publicar y para imponer. Y yo quiero recordar que esta evaluación y más bien medición la hace la organiza la OCDE y que finalmente uno tiene que recordar que la OCDE es la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Y esto ya significa prioridades y puntos de vista y ángulos de ver los problemas. Adelante. Entonces, pues estas evaluaciones estandarizadas han producido efectos y contradicciones. Uno es que se cosifica la educación que conduce a mejorar solo lo que es mesurable, en lugar de medir lo que tiene valor, eso dice Broadfoot, perdonando la expronunciación. Pero la pregunta es, ¿todo lo que tiene valor se puede medir? Otra de las contradicciones es el empobrecimiento de las acciones pedagógicas. Se puede constatar cómo los alumnos y los profesores orientan mucho de las prácticas hacia qué me van a preguntar y cómo preparo a mis niños para la prueba PISA, ¿no? Y eso lo mostró en 18 estados de los Estados Unidos, estos Berlinguer y Amrain, y que están citados en esta obra. Otro ejemplo mucho más cercano a nosotros es la investigación de Yolanda de la Garza, aquí presente, porque ella investiga las prácticas que favorecen y obstaculizan el desarrollo de la escritura en espacios y contextos sociales y actitudes que influencian en su aprendizaje. Por favor, Carlos. Y me parece que es un ejemplo, ella tiene un cuadro mucho más amplio, pero yo nada más tomé estas observaciones que hace para contrastar cuando el maestro está trabajando para la prueba y lo que deja de lado cuando eso se hace desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, se revisan conocimientos sobre la escritura, pero no se escribe.
sea, son que saben de la escritura, pero no se escribe, que es lo importante. ¿Y qué se deja de lado? Se pone en práctica lo que se sabe de la escritura a través del uso y se revisan conocimientos sobre la escritura a partir de textos producidos por los estudiantes. Digamos, ese sería un enfoque alternativo. ¿Y cómo hay ese sesgo? Pues estamos preparando solo para la prueba. Otro ejemplo, dice, se realizan actividades en torno a la escritura como tareas aisladas, sin guardar unidad entre sí, sin analizar sin análisis de ningún otro tipo. Cada reactivo representa una muestra de aspectos a evaluar que no están conectados. En cambio, sí, una manera alternativa de trabajar esos contenidos sería trabajar de manera recurrente con géneros discursivos y estructuras textuales específicas, particularmente con la narrativa. La escritura constituye una actividad contextualizada y orientada a propósito. Otro ejemplo más, ¿no? Se reducen drásticamente las múltiples funciones de la escritura y el conocimiento es declarativo y descontextualizado. En cambio, una alternativa a esa manera de trabajar en la docencia sería que se abordaran distintas funciones, usos, formas de la escritura, reforzar o sustituir los mensajes orales para la interacción social, para establecer o mantener relaciones, para tener acceso a la información, para desplegarla, para registrarla o para guardar. Memoria de sentimientos, observaciones, etcétera, para describir, para hacer comparaciones, para predecir o hacer hipótesis, para dar órdenes o dirigir. O sea, todo un uso del lenguaje que se pierde y se deja al margen en cuando el maestro enfoca su trabajo sobre los exámenes. O sea, lo importante es cuánto van a sacar mis alumnos. Adelante, por favor. El predominio de los test estandarizados nos lleva a retomar algunos pensamientos de este sociólogo inglés Stephen Ball, no sé si se pronuncia así, pero todo lo que viene de inglés, perdonen la pronunciación. Él dice, estamos en la era del número, tenemos una fijación y una gran reverencia por los números. Queremos capturar todo en números y los usamos para monitorear calidad, el desempeño de las personas, las organizaciones y los sistemas. Y él dice, hasta nuestra salud, ¿no? Tenemos que estar viendo cuánto tenemos de colesterol, tanto de presión, etc., ¿no? Y esa cuantificación es muy atractiva para los gobiernos, porque les permite manejar sistemas que son muy complejos a través de una sobresimplificación. La cuantificación, dice Ball, es un arma muy poderosa y hasta antes no había habido una capaz de relacionar más directamente las intenciones del gobierno con las complejidades específicas de la vida en el salón de clases. Entonces, y yo lo digo, esa crítica, no desde una fobia a los números, coincido con Ball, porque yo soy de origen profesora de matemáticas, así de que me gustan los números, pero esto no significa que no podamos ver esta realidad y que podamos comprender que los números son una abstracción tal que pueden en un momento dado dejarnos muy lejos de la realidad. Otro, por favor. Y siguiendo con Ball, como ven, soy su fans. Estas tecnologías tienen potencialmente profundas consecuencias sobre la naturaleza del enseñar y del aprender. No son sencillamente instrumentos, sino es una estructura, y eso es lo que me parece muy importante, en lo cual emergen cuestiones como quiénes somos nosotros o en qué nos gustaría convertirnos, y que están allí escondiditos en esos números, ¿no? No nos preguntamos eso, pero sí vamos apropiándonos de, ¿no? De manera general, podría decirse que la evaluación, como dice el bolero,
se convierte en la nube gris que nubla nuestro camino. Adelante, por favor. Y bueno, y en esto estamos cuando últimamente en el currículum nos ofrecen la alternativa de las competencias. Y entonces eso ya nos trae otras complejidades. Las competencias complejas, bueno, ya saben ustedes y seguramente lo saben mucho mejor que yo, que hay diversos niveles de competencias, etcétera. Aquí me voy a referir solamente a las que están, digamos, en la punta, las competencias complejas y que tienen que ver con este aprender, dar a los alumnos las habilidades para poder aprender a lo largo de toda la vida. Esto tan nuevo como de los 70 que hablábamos de la educación permanente, ¿no? Ya ven, se reciclan las ideas. Entonces, en términos generales, y nada más como una referencia, y seguramente hay otras definiciones y seguramente habría podido hacerse un debate sobre eso, pero solo como referencia. En términos generales, una competencia puede entenderse como un conocimiento o un saber hacer dentro de un enfoque integrado y complejo que se opone a la descomposición de objetivos detallados y fragmentados. Y en ese contexto, una de las cosas centrales en estos nuevos enfoques de las competencias, y en especial en las competencias para desarrollar el aprendizaje a lo largo de la vida, se empiezan a plantear como referidos a cómo ahora vamos a medir, o sea, ahora ya tenemos las competencias como la nueva forma, ¿no? Pero lo importante es cómo las vamos a medir, cómo vamos a medir el progreso de estas competencias. Por favor, otra. Y entonces el asunto de las competencias tiene como punto más problemático la evaluación, porque se trata no solo de evaluar saberes escolares en una situación escolar, sino, apegándonos a la definición de competencias, movilizar en una situación inédita y cercana a la vida real saberes, capacidades, habilidades, recursos, etcétera. La búsqueda por pasar de un sistema que evalúa conocimientos a un sistema que ahora tenemos que evaluar competencias ha hecho surgir tendencias que buscan identificar, bueno, entonces, cuáles son las interrelaciones entre las competencias y finalmente los conocimientos y saberes de los alumnos. Y entonces están relacionando eso con factores de su personalidad, de su desarrollo humano y social, cosa que los que hemos estado en educación sabemos desde hace mucho tiempo, que la vida emocional y social, el clima de trabajo, toda esta parte de la personalidad del maestro, de los alumnos, tiene que ver con los aprendizajes, con las posibilidades de mejorarlo, etcétera, etcétera. Pero lo estamos descubriendo ahora. Adelante. Y entonces empiezan a tomarse esos estudios. Pero ¿cuál es la importancia? Se retoman esos estudios desde la OCDE. Bueno, desde hay otros antecedentes, ¿no? Por ejemplo, los trabajos del Effective Lifelong Learning Inventory, ELI, de la Universidad de Bristol, se han concentrado en el concepto clave de poder aprender, learning power, definido como una mezcla compleja de disposiciones, experiencias, relaciones sociales, valores, actitudes y creencias que se funden para formar la naturaleza del compromiso del individuo en el momento en el que se presenta la oportunidad de un aprendizaje. Es decir, según estos trabajos, ¿no? Se trata pues de ver cómo se aprende a lo largo de toda la vida, cómo le damos los instrumentos a los alumnos para aprender eso a lo largo de toda la vida. Y entonces dicen, bueno, hay siete dimensiones constitutivas de ese poder aprender. Cómo se dan los cambios y el aprendizaje,
qué es el significado de hacer, para ligar el saber con el hacer, la curiosidad, la creatividad, las relaciones de aprendizaje, el conocimiento estratégico, cómo buscar el conocimiento que nos sirve y no valor, y la resiliencia, es decir, esta capacidad para sobreponernos a los momentos difíciles. Y estas dimensiones, dicen en estos trabajos, permiten diferenciar, a grosso modo, dos tipos de aprendices: los eficaces, los comprometidos y dinámicos, y los pasivos, dependientes y frágiles. Importantísimo, ¿no? Hay que clasificar, por favor. La OCDE, por su parte, ha lanzado el programa, el proyecto Educación y Progreso Social, y acaba de publicar un primer informe relativo que se llama Habilidades para el Progreso Social, el poder de las habilidades sociales y emocionales. Y se publicó apenas en marzo de este año. Y ellos dicen que existen diferencias considerables entre países y jurisdicciones locales en la disponibilidad de las políticas y programas diseñados para medir y mejorar las habilidades sociales y emocionales, tales como la perseverancia, la autoestima y la sociabilidad, y que esas son fundamentales. Entonces hay muy pocos, hay mucha diferencia y hay casi nada en relación a la medición, ¿eh? Estamos hablando de que lo importante es la medición. Los maestros y los padres no pueden saber si como hay esa ausencia, los maestros y padres no pueden saber si sus esfuerzos en el desarrollo de esas habilidades están dando frutos y lo que se podría hacer mejor. Y en eso también los maestros, o sea, no nos damos cuenta. Por favor. Siguiendo con el planteamiento de la OCDE, estas habilidades son rara vez tomadas en cuenta en las decisiones de la admisión en escuelas y universidades, y posiblemente debido a la percepción de que las habilidades sociales y emocionales son difíciles de medir. Entonces, por eso no lo hemos atendido, ¿eh? Las tres categorías de habilidades socioemocionales más importantes para sus efectos en el bienestar personal y el progreso social son la orientación hacia las metas, la capacidad para trabajar con otros y la habilidad para administrar nuestras emociones. Si logramos eso, ya la hicimos. Si bien esas mediciones implican desarrollos desafiantes, dicen los de la OCDE, no es nada fácil, ¿verdad? Pero ya hay una serie de instrumentos que pueden usarse para medir de manera fiable habilidades sociales y emocionales relevantes dentro de una cultura o frontera lingüística, y que ya están siendo empleadas en algunos distritos. Y en ese sentido, México ya acaba de firmar con la OCDE un proyecto en ese sentido. Ya le vamos a entrar. Otra, por favor. Y vuelvo con mi admirado Stephen Ball. Dice, me hace pensar, estos nuevos planteamientos me hacen pensar y retomar lo que él dice. Dice, con estas tecnologías de la evaluación aprendemos que podemos llegar a ser más de lo que éramos. Tenemos que superarnos siempre. De hecho, hay algo muy seductor, dice Ball, en sentirse convenientemente apasionado por la excelencia, por alcanzar el desempeño máximo. Sin embargo, de una manera o de otra, esto implica un trabajo intensivo en nuestro propio yo. Y la cuestión de incertidumbre e inestabilidad de ser juzgados de diferentes maneras y por diferentes medios a través de agentes diferentes y agencias, y la exigencia de tener que mostrar desempeños excelentes o al menos creíbles, colectiva o individualmente, en momentos de revisión, de evaluación, de apreciación y de inspección. Esto pensar en evaluar eso está implicando
Y en esto de que tenemos que autovalorarnos, también ahora se plantea la autoevaluación de los estudiantes para que saquen la excelencia, ¿no? Adelante. Eso es a lo que se enfoca. Y continúa. Ese flujo de exigencias, en cambio, expectativas e indicadores, lo que nos hace continuamente responsables y constantemente observados, dando la posición de cualquier elemento en un ambiente abierto en un instante dado. Esta es la base para el principio de la incertidumbre y la inevitabilidad, para la inseguridad ontológica, dice Ball. Uno se pregunta, ¿estamos haciendo lo suficiente? ¿Estamos haciendo lo adecuado? ¿Cómo conseguiremos estar a la altura? Pero no nos preguntamos a la altura de qué, o trabajar o excelentes para qué, o cuál es el sentido de esa excelencia, ¿no? Y esto cambia, meternos en esta dinámica, cambia nuestra subjetividad, nuestra manera de percibirnos a nosotros mismos y percibir a los demás y a nosotros en relación a los demás. Está cambiando nuestra subjetividad, que ahí es donde me parece que es lo más gordo, ¿no? Porque, y vuelvo a insistir, vuelve a ser como la nube gris que nubla nuestro camino. O sea, no nos preguntamos para qué, con qué finalidad, hacia dónde. Por favor. Entonces, después de estos planteamientos, a mí me quedan algunas preguntillas, ¿no? ¿Cómo y qué sentido se busca identificar esas dimensiones constitutivas de los aprendizajes y del aprendizaje a lo largo de toda la vida? Se trata de identificarles para que los profesores se guíen en la retroalimentación hacia los alumnos. Eso sería lo deseable, ¿no? Que la evaluación, o que se impulsaran estos ambientes adecuados, que se desarrollara la autoconfianza del alumno, la autoestima, etcétera. Y que se puede hacer en el salón de clases. Eso también dice la UDE, estamos de acuerdo, ¿no? Pero los efectos no deseados que hemos visto en las pruebas estandarizadas de conocimiento, ¿cómo se van a reflejar o cómo van a surgir ahora ante estos nuevos desafíos de evaluar las emociones y las habilidades sociales? Y finalmente yo insisto, me quedo con esto de, se pretende cambiar la educación a través de la evaluación. Antes de emprender los cambios en las escuelas, en los maestros. Y esto nos hace pensar que de lo que se trata más bien es de establecer mayores controles y que al fin inducen a cambios en nuestra subjetividad, como dice Ball. Yo, por ejemplo, en la experiencia de como profesora universitaria y como profesores universitarios, mis compañeros y todo, siempre me he preguntado cuando nos empezaron a dar el pago, entre comillas, por mérito, que se volvió finalmente quedó atrapado en procedimientos burocráticos complicadísimos y que no estoy tan segura que hayan sido con efectos positivos. Yo siempre me preguntaba, bueno, si los profesores universitarios nos preciamos de ser las cabezas pensantes en la sociedad, ¿cómo nos atrapamos en esto? ¿Cómo es que nos hemos atrapado? Y no nos hemos hecho esas preguntas. Y yo digo que, bueno, pues finalmente uno dice, ay, bueno, es que si al otro no le dieron, pues es que sí, de plano no se lo merecía. Pero a mí sí me lo dieron porque yo sí me lo merezco, ¿eh? Yo sí. Y yo creo que esto de alguna manera nos llegó porque no tuvimos una capacidad de respuesta de proponer nuevas formas, de proponer algo. No lo hicimos. Nos entrampamos, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, entonces, con todo esto, a mí me parece que el futuro va a estar más complejo de lo que ahora estamos y que además, si le agregamos que vienen cambios desde los avances de la neurociencia, que nos van a decir que este cerebrito, si le aprieta uno aquí, aprende mejor y si le jala la orejita acá, pues las matemáticas se le dan todavía mejor y así sucesivamente, va a implicar cambios. O sea, qué bueno que haya avances en la ciencia, qué bueno que podamos pensar en mejores posibilidades de aprendizaje y todo eso, ¿no? Eso, bienvenido. Pero tiene que darse un debate
¿Educar para qué sociedad? ¿Qué sentido tienen las evaluaciones? ¿Podemos revertir el orden y cambiar la educación antes y después evaluar de manera sumativa? Y no como hasta ahora, que se pretende cambiar la educación a través de la evaluación. O sea, primero evaluamos y después averiguamos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hacer un debate, y que creo que ustedes tienen oportunidad en estos días y siempre de darlo. Me parece que esas son preocupaciones que les quiero compartir, porque me parece que son importantes para el futuro y para la educación de nuestros países. Sobre todo que en nuestros países la desigualdad, la diferenciación se ha agravado después de 30 años de reformas en esos sentidos, ¿no? Y vemos los resultados de las reformas, pero no vemos cuáles son las medidas para cambiar las situaciones de la educación, de los sistemas educativos, de los alumnos y de nuestras sociedades. Pues ahí, como dicen los maestros, se los dejo de tarea. Gracias.